siempre a mí me sales con unas cosas tan raras. ¿Ahora qué te estás inventando, Pepita? No me estoy inventando nada, Fernando. Simplemente te cuento lo que descubrí cuando visité a Melissa. ¿Sabes una cosa? A mí no me importa si quieren seguir siendo amigas, si la quieres seguir frecuentando. Pero por favor, no me la menciones más. Ay, Fernando, por favor. Me la vives repitiendo a cada instante. Yo trato de sacármela de la cabeza y tú la machacas y la machacas. ¿Crees que eso es justo? Fernando, no te contaría nada si yo no hubiera visto aquello. ¿O es que acaso no te parece que es muy curioso ese asunto de las fotografías de los dos trabajando en un circo? No es mentira que se conocían desde hace tiempo porque eran compañeros de trabajo. ¿Me juras que me estás diciendo la verdad, Pepita? Ay, mira, te lo juro con una mano sobre la Biblia si es necesario. Yo vi esas fotografías y estoy segura de lo que te estoy diciendo, como que me llamo María Josefa de la Santísima Trinidad Ronderos. Compañeros de trabajo. Debían ejecutar algún número porque estaban vestidos con esa ropa extravagante que usa la gente de los circos. Pero eso no es lo más extraño. Lo más raro es la foto de Maruja y Razzurri. No, eso es imposible. No puede existir una relación entre ellos y esa señora. Tú debes estar equivocada, Pepita. Que no, hombre, te digo que no. Me precio de tener una excelente retentiva. Y recuerdo muy bien a esa señora como para haber olvidado su cara. Era la misma. De verdad que esto sería increíble. Pero no. No, Pepita, yo no puedo aceptar que exista una relación entre ella, Damián y Melissa. Pues existe sin lugar a dudas, mijito. Algo debió existir entre ellos. Y yo cada vez me convenzo más de que aquí hay gato encerrado. De lo que sí estoy segura es de que Melissa no mintió cuando dijo que no tiene ningún enredo amoroso con Damián Ferrer. ¿Aló? Doña Gabriela, ¿cómo está usted? Estoy mal, y es por eso que lo estoy llamando. Recordé que usted alguna vez me ofreció su ayuda, y ha llegado el momento de aceptarla. Podemos reunirnos para conversar, Damián Ferrer. Doña Sofita, ¿quiere que le sirva algo a su merced y a la niña? Pregúntale a Roxana. Yo no quiero nada, Quintina. Ay, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no quiere contármelo? Salió temprano esta mañana y volvió toda nerviosa, dando vueltas para allá y para acá. Está que no se halla. Estuve conversando con mi hermana. Ay, y seguramente le dio malas noticias de la casa. Entre otras cosas. Pero no se angustie tanto, doña Sofita. Mire que se va a enfermar con tantas ajuncias que tiene por su mamá. Piense que fue ella misma la que se metió en ese problema tan grave al casarse con un hombre así de malo. Es que nadie se casa con un hombre sin conocerlo bien, y menos una señora inteligente y estudiada como debe ser ella. Vamos a tener problemas, Quintina. Y no solo por el lado de mi madre y de su esposo, sino por peligros que acechan a Juan y a Oscar. Y yo no sé cómo podría ayudarlos, Quintina. Ay, doña Sofita, ¿pero es que acaso puede haber algo peor aparte de lo que ya está sucediendo? Sí, hay algo peor. Algo que Juan y Oscar están muy lejos de sospechar. Quintina, ¿me acompañas al cuarto del sótano? Ay, su merced, ¿qué va a hacer por allá? ¿Acaso no le da miedo después de haberse quedado encerrada? Y necesito registrarlo todo y saber qué hay allí. Pero si don Juanito y don Oscarito ya voltearon patas arriba ese hueco y lo único que encontraron fue unas máscaras más horribles. Ay, a mí me da mucho miedo ir por allá. En ese caso, yo iré sola. Espere, doña Sofita, yo la acompaño. Ay, ¿cómo la voy a dejar ir solita por allá? ¿Dónde demonios está mi silla? ¿Cómo es posible que no la hayan podido encontrar todavía? Tómese la sopa, don Martín, no se preocupe más por la silla. Mire que no ha desayunado y tanto aguantar le puede hacer daño. Más daño me hace la falta de mi silla, porque así me siento verdaderamente inválido. No soy una persona que se resigna a quedar tirada en una cama por más de 8 horas. Tenga un poco de paciencia, don Martín. Detesto quedar encerrado en un cuarto, y mucho más como está la situación que atravesamos. ¿Dónde demonios se habrá metido ese desgraciado? ¿Cómo es que no lo obligan a confesar dónde escondió mi silla y mis armas? No está en la casa, salió desde hace mucho rato. Entonces que me responda Gabriela. ¡Gabriela! La señora tampoco está en la casa, salió hace poco.
¿Qué pasa, Eva? Nadie me da razón de mi silla y de mis armas. ¿Es que acaso todos se le unieron a ese desgraciado para acolitarle sus fechorías? Ay, no diga eso, don Martín. Usted sabe que nosotras siempre estamos de su parte y que estamos indignadas con todo lo que está pasando. Pero no hemos podido encontrar nada. Ni la silla ni las armas son tan pequeñas como para que Camilo Montero las hubiera podido ocultar fácilmente. Eso pienso yo. Y las voy a buscar, aunque me toque registrar hasta el último rincón. Ese infeliz quiere maniatarme, mantenerme postrado entre cuatro paredes para que yo no pueda defender a la tonta de Gabriela, que de lobo feroz se ha convertido en una mansa ovejita que se deja llevar a la pira del sacrificio. ¿Dónde se habrá metido mi hija? ¿No te dijo para dónde iba? No, señor. Salió sin decir nada. Ignoro dónde pueda estar en este momento. ¡Gabriela! ¡Gabriela! Parece que el que llegó fue otro. Dice que Gabriela salió. Tuvo que hacer una diligencia. ¿Diligencias? ¿A dónde? No lo sé. Pudo ir a comprar algo o ir al dentista. Debió avisarme que saldría. Porque a mí no me gusta que mi esposa salga sin mi autorización. Ella no es una mujer libre y debe darme razón de todos sus movimientos. No, me estará ocultando algo, ¿verdad, Eva? Yo no tengo por qué ocultarle nada. Usted me pregunta y yo le contesto lo que sea, señor Montero. Bájele al tono y no me diga señor Montero porque soy doctor. Cada vez que se dirige a mí me dice doctor Montero porque no soy cualquier perico de los palotes. ¿Dónde está el arrapastroso de Camilo Montero? ¡Que me dé la cara si es capaz! ¡Ese defete infeliz! No lo vaya a molestar, por favor. ¡Ese infeliz llegó, Eva! ¡Dígale que se presente! No soy ningún infeliz y no necesito mandarme razones con nadie. ¿Qué quiere de mí, señora Acevedo? Le exijo que me devuelva mi silla y mis armas. Ni silla, ni armas, nada, absolutamente nada. Tendrán que levantarlo cuando venga a llevárselo para el asilo donde lo pienso recluir. Porque usted sobra en esta casa, viejito. Ya le enseñaré cuál es el viejito. Tan pronto me encuentre en capacidad de enfrentarlo. ¿Cómo se siente ahora que no está en capacidad de movilizarse ni de amenazarme con su escopeta oxidada? ¿No se siente como lo que realmente es? Un pobre guiñapo humano que solamente sirve de estorbo. ¡Desgraciado! No me lo dirías si pudiera levantarme. El aguerrido militar. ¿Cuál militar? Usted solo es un desdichado anciano, demente y patético. Anciano e inválido. Soy mucho más hombre que usted, gran maricón. Desdichado de mi infeliz, es que no ha agarrado Oscar. ¡Suéltalo! 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 ¿Qué está haciendo, señor Montero? ¡Suelta a don Martín! ¡Lo respeta! ¡Lo respeta! Ni me toque sirviente altanera. Pues aunque me echen de esta casa, no permitiré que usted agreda a una persona indefensa como don Martín. Si usted intenta agredirlo, me tendrá que agredir a mí porque lo voy a defender como sea. Lo mismo digo yo. Despidiéndose de esta casa, las dos están tomando atribuciones que no corresponden a un par de criadas. A mí me va a dar algo. Déjate, cálmese, se lo suplico. Respire profundo. Y cálmese, por favor. Cálmese, doña Gabriela. Recuerde que usted siempre ha demostrado ser una mujer muy fuerte. Y sigo manteniendo mi fortaleza, a pesar de las circunstancias. Todo lo que me ha contado me parece terrible.
Pero créame que no me sorprende porque ya conocí las hazañas de Camilo Montero. Nunca confié en él. Por eso le ofrecí mi ayuda tan pronto supe que se casó con él. Como le dije por teléfono, ha llegado el momento de aceptar esa ayuda. ¿Cree que ya se vienen a acudir a mí? ¿No desconfía después de lo que pasó con Ruth? Ante los ojos de todos ustedes, debo estar al mismo nivel de Camilo Montero. No ante mis ojos. Yo lo sigo considerando usted un hombre honesto. Yo creo en usted también. Se lo agradezco, doña Gabriela. Aunque me parece curioso que acuda a mí para resolver un asunto que le corresponde a las autoridades. El problema que usted está enfrentando es demasiado grave y amerita una demanda. Está en todo su derecho de acusar a su marido por abuso y por maltrato. No quiero un escándalo. En lo que sea el alcance de mi mano, quiero manejar todo personalmente. Y de la manera más privada, sin que nadie de la familia intervenga, ni los amigos, que me han ofrecido su ayuda. Mi padre, Jimena, Fernando. Y hasta Juan y Oscar Reyes. ¿Por qué no acepta la ayuda de ellos? Si son los primeros llamados a intervenir. Por amor propio. Y por vergüenza. Me siento indigna de recurrir a ellos después de todos los desplantes que les he hecho. Hasta siento vergüenza con la misma Pepita Romperos. Doña Gabriela. No conseguí mucho con mi pretendida liberación, Damián. Siguiendo sus consejos, intenté demostrarle a todo el mundo que podía valerme por mí misma. Y de la sartén cayó al fuego. Piense bien lo que está haciendo. Si cree que por seguir mis consejos se encuentra en este callejón sin salida, ¿por qué recurrir nuevamente a mí? Porque reconozco que me equivoqué. Y que por soberbia desvié el camino que usted me estaba indicando. Pero ahora estoy dispuesta a escucharme todo lo que usted me diga, Damián. Haré todo lo que me diga al pie de la letra. Lo considero ser un hombre de una mente lúcida, capaz de enfrentar cualquier situación que se le presente. No cualquier situación. Con Ruth fracasé estruendosamente. Insisto que confío en usted. De otra manera no lo habría llamado. Me dice que su marido se atrevió a atacarla físicamente porque le está exigiendo administrar todos sus bienes y pagarle todas sus deudas. Así es. ¿Y usted se ha negado? Comencé a negarme rotundamente desde el momento en que supe que se trataba de un criminal. Camilo es el asesino de la familia Reyes. Yo no podía auspiciar a un delincuente de semejante naturaleza. Yo podría enfrentarme a él mucho más, pero con mi padre y Jimena presentes no me atrevo. Están presenciándolo todo. Camilo podría tomar represalias contra ellos. De hecho, ya ha comenzado a atacarlos. La vida en la casa se ha convertido en un infierno. No es para menos. Necesito alejar a mi padre y a Jimena. Necesito quedarme con Camilo a solas. ¿Cree que podría defenderse mejor si se encontrara a solas con él? Sí. Es mi obligación enfrentarme sin que nadie esté presente. A riesgo de lo peor. Creo que está cometiendo un grave error. Porque Montero no es cualquier persona. Recuerde que es un asesino y quedaría expuesta al peligro. No sé qué hacer. Si usted pudiera indicarme, Damián. Voy a ayudarla porque usted no puede quedarse solo en esta lucha. Lo haré si está dispuesta a atender todo lo que le diga como me lo ha asegurado. Lo atenderé, Damián. En primer lugar, no es de su padre ni de Jimena de quien debe liberarse. Ellos deben permanecer a su lado. Usted debe ponerse de acuerdo con ellos. No, yo no quiero involucrar a mi familia en este problema. Deje a un lado esa soberbia que tanto la ha perjudicado, doña Gabriela. Su padre y Jimena deben estar con usted. Debe liberarse de ese parásito. Escuche bien lo que voy a decirle. No acepto lo que pretendes hacer, Cristian, no lo acepto. Estamos enfrentando nuestro problema, que es muy grande y delicado, para que te comprometas a resolver los problemas de esa señora. ¿No entiendes que estamos luchando contra Oscar y Juan Reyes y doña Gabriela, la suegra de ellos? ¿A dónde tienes puesta la cabeza, por Dios? La tengo muy bien puesta sobre los hombros. Yo le ofrecí mi ayuda y debo cumplir con mi palabra. Pues no importa lo que prometiste. Concéntrate en resolver lo nuestro. Puedo ocuparme de doña Gabriela sin descuidar en ningún momento nuestro asunto.
¿Y qué importa qué tipo de relación tenga ella con los hermanos Reyes? Eso es completamente ilógico. Te exijo que hables con ella y te retractes. Si necesita ayuda, que la busque por otra parte. Está acosada por un asesino que se ha dedicado a asaltar y a matar familias enteras. Por el hombre que engañó a Pepita Ronderos y que posiblemente incendió el bar Alcalá. Por un canalla que ahora está atacando a un anciano inválido. ¿Cómo puedo rehusarme a ayudarla? Ese no es problema nuestro. Ella misma se lo buscó al casarse con este hombre. No te inmiscuyas, y menos en un momento como este. Piensa en nuestra madre. Piensa en ella y en lo que debió sentir cuando se encontraba sola. En manos de un hombre inescrupuloso y calculador que pretendía matarla para quedarse con su fortuna. Doña Gabriela está pasando por la misma situación que ella debió enfrentar cuando se casó con Franco Reyes. Si nuestra madre hubiera tenido la posibilidad de pedirle ayuda a alguien, posiblemente no estaría muerta. Por eso no debo ni puedo negarme a atender las súplicas de Doña Gabriela. Esto se enredará por culpa de tu generosidad, que piensas más en los demás que en nuestros propios problemas. Trato de pensar en todo porque siento que estoy en la obligación de defenderla. En la única persona que ella ha confiado es en mí. Y no puedo defraudarla. ¿A dónde saliste esta mañana? ¿Que no estabas cuando vine a buscarte? Salí a comprar unas medicinas. Supongo que tengo derecho a hacer mis diligencias sin darte cuenta de cada paso que dé. Al igual que tú entras y sales a la hora que te place. ¿Ves estos documentos? Necesitaba que me los firmaras. Porque solo tenía plazo hasta hoy para cancelar mis deudas. Debiste estar aquí. Sí. Supongo que debo estar presente. Porque aprovechas mis ausencias para maltratar a mi padre. Ya me enteré de lo que pasó. Ya las sirvientas se quejaron y te lo contaron todo a su manera. Pues bien, Gabriela, vamos a resolver eso ahora mismo. Porque no estoy dispuesto a tolerar que esas altaneras sigan en esta casa. Tendrás que despedirlas, Gabriela. Las despedirás por orden. No puedo negarle que su propuesta me inquietó profundamente y que en el primer momento pensé rechazarla. Pero después de meditarlo concienzudamente, resolví aceptarla, porque sus palabras me convencieron y creo que es preferible romper el misterio para vivir la intensa realidad de la que usted me habla, querido solitario. Estoy dispuesta a conocerlo, porque ardo en deseos de tenerlo frente a mí. Póngame una cita donde quiera y se la cumpliré. Para que me identifique, iré vestida de oscuro y con una rosa pequeña en la solapa. Eres una descarada, Jimena. No sé qué será lo que le está pasando, pero está más nerviosa. Mire que hasta me hizo entrar al cuarto del sótano y revolvió toditico, como si estuviera buscando algo que no encontró. La verdad es que Sofía se está comportando muy extrañamente. Es por todo lo que está pasando y ese enredo con el esposo de la mamá. Por eso les ruego que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Esa pobrecita está muy mal y no encuentra sosiego a ninguna hora. Está preocupando mucho Sofía. Está muy nerviosa. Pues yo también estoy muy nervioso porque Jimena se atrevió a contestarle al solitario. Mira lo que le dice en esta carta. No, yo no estoy para leer esas cartas ahora, Oscar. La muy descarada se atreve a ponerle una cita al solitario para conocerlo. Es una coqueta desvergonzada que no tiene ningún reparo en tener una aventura con un desconocido. Ya no le importo, se olvidó de que está casada conmigo. Tú te lo estás buscando, Oscar. Es increíble que con todos los problemas que estamos enfrentando en este momento, tú decidas complicarte la vida de una forma tan ridícula. ¡Esto no es ridículo! Lo es, Oscar. Tú le ves conflictos a todo. A la medalla que le viste a Ruth, a esas cartas que le escribes a Jimena. Y no te concentras en lo que verdaderamente debería preocuparnos, nuestro asunto con Camilo Montero. El asunto con ese criminal es muy importante, pero también lo es mi situación con Jimena. Voy a aceptarle la cita que le está proponiendo a solitario para enfrentarla como se debe. Y voy a avergonzarla, para que mandemos de una buena vez por todas nuestro matrimonio al infierno. Vamos a ver qué cara pone cuando se dé cuenta que solitario y yo somos la misma persona. Bye.
quiero conversar con usted. La copa de mi paciencia ya se rebosó y no estoy dispuesto a recibir más humillaciones. Porque yo soy un caballero y estoy dispuesto a hacerme respetar a la fuerza si es preciso. Ustedes me están obligando a imponer mi voluntad. Y comenzaré por despedir a este par de criadas insolentes y respondonas. No se ha atrevido, señor. Usted no tiene ningún derecho de despedir a nadie. Que no tengo ningún derecho, niña. Soy el esposo de tu madre, el que lleva la voz de mando en este lugar. Cuento con la suficiente autoridad para despedir a quien no me convenga. Y en este momento, creo que no me convienen los servicios de este par de mujeres, que quiero que se larguen ahora mismo, porque no quiero verlas más. Solo sirven de estorbo. A usted le estorbarán, pero a nosotros no, porque han estado a nuestro servicio casi toda la vida. Y ya las sentimos como familiares. Familiares, familiares, no seas tan promiscua, Jimena. Una persona de categoría no puede considerar familiar a las sirvientas de la casa. Mire, en vez de despedir a nadie, lo que usted tiene que hacer es devolver las armas y la silla del abuelo. No entregaré absolutamente nada, ni sillas ni armas, porque no se necesitan para nada. A ese viejo desquiciado lo sacaremos de esta casa para un asilo, que es el lugar que le corresponde. Mamá. Mamá, ¿qué pasa contigo que no dices nada? ¿Vas a permitir que este hombre nos siga atropellando? Hay que demandarlo por los abusos que está haciendo con nosotros. No vamos a demandarlo, ni vamos a ponernos en sus deseos. ¿Qué está diciendo, mamá? ¿Que vamos a dejar que haga lo que le plazca, que nos destruya? Lo siento, pero él es mi esposo. Y no voy a hacer nada contra él. Si tú no haces nada, ni pienses que yo me voy a quedar cruzada de brazos. No te rebeles, Jimena. Tampoco trates de oponer resistencia. No quiero que esta casa se convierta en un campo de batalla. Te felicito, mi amor. Te felicito. Empiezas a comportarte con inteligencia y eso me complace mucho. Ahora, vamos a tratar nuestros asuntos particulares, ¿te parece? Ven conmigo, mi amor. Ven. No puedo creer que esto esté pasando. No veo de qué podríamos conversar usted y yo, Fernando Escalón. Si está buscando sus problemas conmigo, será mejor que se los ahorre. Yo no estoy buscando problemas. Solamente quiero aclarar cosas. La última vez que nos vimos no quiso aclarar nada. Era una situación bastante difícil. Todos estábamos acalorados. Si quiere conversar conmigo, será mejor que me busquen otra oportunidad. Ahora tengo mucha prisa. Usted no tiene prisa. Usted lo que tiene es miedo a responder a las preguntas que tengo que hacerle. Conversaremos donde y de lo que quiera, Fernando. Porque yo no le tengo miedo ni a usted ni a nadie. Ya estamos adelantando algo, Gabriela. Por lo menos es un alivio saber que comienzas a reconocer mi autoridad sobre las personas que viven en esta casa. ¿Estarás de acuerdo en que esas criadas sobran? ¿Cómo pueden sobrar si son las que se encargan de organizarlo todo? Ya las despedí. No hay nada que decir. Empleadas se consiguen en cualquier parte. No puedo despedirlas sin tener listo su reemplazo. Será fácil reemplazarlas. Yo me encargaré de buscar dos o tres sirvientas que hagan su trabajo silenciosamente y no se entrometan en los asuntos de los patrones. Lo que sí quiero es que quede bien claro que el fin de semana no deseo ver a Dora ni a Eva, porque sería capaz de echarlas a patadas. Bien, vamos a lo que más nos interesa. Estas son las cuentas que tengo con el banco. Si me giras el cheque para pagar las deudas, podré implorarle al gerente para que no me demande. Es increíble que te sigan dando más plazos. Ya deberían haberte demandado. Lo harán si no les llevo el dinero mañana mismo. Pero yo no iré a parar a la cárcel por culpa de tu negligencia, Gabriela. Si tú no me ayudas, voy a hacer cualquier cosa. Por favor, no me obligues a llegar a extremos.
porque te arrepentirás, te lo aseguro. Es toda una fortuna. De verdad que debes hasta el alma. Pero tú eres una esposa encantadora y vas a salvármela, ¿no crees? Bien. Mira el cheque. No lo pienses más, porque ya se me está agotando el tiempo y la paciencia. Prefiero utilizar mi pluma. ¿Satisfecho, Camilo? Más que eso. No sabes el enorme peso que me quitas de encima. Mañana a primera hora llevaré este cheque al banco. Eres una esposa encantadora, Gabriela. Esto hay que celebrarlo. Te voy a invitar esta noche a alguna parte. Celebrarás tú solo. Porque no pienso salir, no tengo nada que celebrar. Es demasiado grande la suma que estoy perdiendo. No, no lo estás perdiendo. Lo estás invirtiendo en mí, que soy tu esposo. Pero bien, como quieras. Pero yo sí llegaré tarde. Espero que no te moleste. Descuide. No voy a molestarme. Ya estoy acostumbrada a que siempre llegues tarde o no llegues. Lo dicho. Empiezas a comportarte como una esposa ejemplar. Te adoro, Gabriela. Te adoro. Pepita, que quiere conversar hoy conmigo. La sonrisa del alma y ella sigue frecuentando a Melissa. La estimo. No le he retirado la confianza como usted lo hizo. Si usted estuviera en mi lugar, ¿cómo reaccionaría si viera a la mujer que ama en brazos de otro hombre? Nunca he estado en esa situación. Pero supongo que trataría de controlarme. Y la escucharía. Yo me controlé. A usted le consta. Y traté de escucharla. Pero se limitó a decirme que ustedes dos eran un par de amigos. Y eso para mí no es ninguna explicación. Debió creérselo. Porque usted no nos sorprendió haciendo nada malo. Estábamos abrazados, es cierto. Pero los amigos también se abrazan. Probablemente usted no la quiera lo suficiente. La quiero. Y la amo tan profundamente que no puedo vivir sin ella. Trato de sacármela de la cabeza, pero es imposible. Pienso en ella de día y de noche. Así que le puedo arrancarla del corazón. Y ante la posibilidad de estar equivocado, eso me está llevando al borde de la locura. Ahora piensa que puede estar equivocado. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión, si puedo saberlo? Doy la sonrisa del alma y el perfume. ¿Ustedes dos trabajan en un circo? Doy la sonrisa del alma. ¿Qué ha estado averiguando? Responde, ¿sí o no? Sí, hace algún tiempo. Entonces, ustedes dos eran amantes. Piense lo que quiera, porque eso ahora me tiene sin cuidado, Fernando Escandón.
Dígame la verdad, por favor, porque no quiero cometer una injusticia con Elisa. ¿Por qué no pensó eso antes de tratarla de mujerzuela y de creer que lo estaba engañando conmigo? Bueno, ¿qué más quiera? Sea honrado y sensato. Y dígame la verdad. La quiero tanto más que usted. Y por ella estoy dispuesto a renunciar a todo. Ya lo hice cuando me quedé sin Ruth. Y me gané el desprecio de todos ustedes que piensan que soy un aventurero inescrupuloso. De aventurero puede que tenga mucho, pero de inescrupuloso no. Melissa no es, ni ha sido nunca mi amante. Es lo único que puedo decirle. Le costará trabajo recuperarla porque la ofensa fue muy grave. Se puede perdonar a los que no hemos amado, pero es difícil hacerlo con los que hemos amado y nos han decepcionado. Si quiere aceptar un consejo, no se acerque a Melissa si no está seguro de su lealtad. Una última pregunta. ¿Qué relación tienen ustedes dos con Marujita y Razuri? Estamos perdidos definitivamente. Si tu madre se ha entregado como me lo estás contando, ya no hay nada que hacer. Solo esperar a que venga el diablo y cargue con todos nosotros. No puedo entenderlo, abuelo. Justo cuando ella parecía estar reaccionando, adopta esta sumisión tan extraña como ninguno de nosotros esperaba. Seguramente ese degenerado la embruteció a punta de golpes. A esa hija mía ya nada más se le puede decir. Has resuelto hundirte y hundirnos a nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo vas a echar a Eva y a Dora? ¿Y a mí? ¿Cuándo piensas arrojarme a un asilo como un objeto inservible? Te lo advierto. No me dejaré sacar tan fácilmente, aún sin mi silla de ruedas. O pondré toda la resistencia que me queda. Porque prefiero morirme antes que dejarte sola en manos de ese canalla que terminará despedazándote. Jimena, haz el favor de llamar a Eva y a Dora. ¿Para qué? Necesito hablar con ustedes. Y en vista de que mi padre no puede salir, lo haremos aquí, antes de que Camilo regrese. ¿Qué pretendes hacer ahora, Gabriela? No me estás escuchando, Jimena. Llámalas. Dígale a su amiga Pepita que cuando visite una casa ajena la respete. Ella no tiene nada que ver con usted. ¿Cree que no supongo lo que pasó para que usted me esté preguntando por Maruja y Razuri? Pepita estuvo curioseando cuando estuvo en la casa de Melissa. Encontró un retrato de esa señora. ¿Qué relación tiene o tienen ustedes dos con esa señora? No le responderé nada. Si es cierto que sigue queriendo a Melissa, no averigüe más de la cuenta, porque podría perjudicarla. Necesito saber la verdad. Si tiene paciencia, lo sabrá todo muy pronto. Por el momento, manténgase alejado. Les parecerá extraño lo que voy a decirles, pero espero que me pongan mucha atención, ya que no nos será fácil volver a reunirnos, evitando la presencia de Camilo. No es cierto que me haya doblegado, ni que esté cediendo a las órdenes que Camilo pretende imponer. Ni ustedes se marchan de esta casa, ni tu papá va a ir a parar a ningún asilo. Yo admito que cometí el error más grande de mi vida al comprometerme con un hombre tan despreciable como Camilo Montero. Y admito también que intenté luchar sola contra él. Eso es imposible, mamá. Debes buscar ayuda. Eso ya lo tengo claro. Por eso me atreví a solicitar el auxilio de la única persona que considero puede ayudarme, porque no quiero que nadie más se involucre. Me refiero a Damián Ferrer. Damián Ferrer. ¿Qué despropósito estás diciendo? Por favor, pongan mucha atención a lo que voy a decirles y no me interrumpan.
Es un hombre demasiado suspicaz. Es entre lo que tú habías estado curioseando las fotografías en la casa de Melissa. ¿Entonces no negó nada? Ni negó ni afirmó. Pero sabes que sí dejó entrever que entre él y Melissa sí podía existir una relación con Marujita y Razón. Entonces, en este asunto sí hay gato encerrado, como yo te lo dije desde el comienzo. De cualquier manera, esa señora tiene alguna relación con ellos. Ya no sé qué hacer, Pepita. Ese hombre me dejó confundido. Además, estaba muy seguro cuando me afirmó que entre él y Melissa no existía ninguna relación amorosa. Pepita, la cabeza se me está reventando al pensar que puedo estar equivocado. Y si es así, no me lo perdonaría jamás. ¿Qué piensas hacer, Julián? Él me pidió que me mantuviera alejado de todo esto. Pero ya mismo voy a llamar a Melissa. Necesito hablar con ella. No lo hagas porque podrías complicar las cosas. Mira, aguanta un poco y analiza bien esta situación. No es con Melissa con quien debes hablar. Si queremos averiguar algo, tendremos que hacerlo por otro lado. Pepita, ¿qué puede haber oculto en todo esto? ¿Qué puede haber? Recapacite en todo lo que piensa hacer con ese señor Damián Ferrer. Usted no puede mezclarse con un hombre como ese. Está haciendo mal. Confío en Damián plenamente. De otro modo no habría recurrido a él. ¿Cómo se puede fiar después de todo lo que hizo con mi hija? Él puede ser tan inescrupuloso como Camilo Montero. Ni siquiera los comparece. No existen en el mundo dos personas más diferentes. Ignoro que le indujo a engañar a Ruth, si es que le engañó. Pero yo sé que puedo ponerme en sus manos. Tengo una fe ciega en él. Está resuelto. Él no es la ayuda que usted necesita. Está cometiendo otro error, doña Gabriela. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que me quede sola y que le permita a Camilo destruirnos a su antojo? No soy capaz de tratarme con él. No podría mirarlo a los ojos después de todo lo que hizo. En ese caso puedes alejarte de aquí. Aprovecha que Camilo te ha despedido y puedes regresar cuando todo haya terminado. Pero no doy marcha atrás. Ni voy a detenerme por las prevenciones que tienes contra Damián. Me pone usted entre la espada y la pared. ¿Cómo voy a marcharme cuando más me necesita? Yo no puedo retirarme de aquí. Mamá, necesito hablar contigo. No hay nada más que hablar. Ya todo está dicho. Mamá, por favor, es urgente. Dime cuáles son las razones que tienes para oponerte a él. No sabría qué decirte. Es algo muy extraño. Todos ven en Damián un hombre extraño. Y eso fue precisamente lo que me inclinó a valerme de él. No es un hombre como todos, que soluciona las cosas a punta de violencia y escándalos. También es un hombre muy sensible. Posee mucho ingenio. Es astuto. Es muy inteligente. Mejor aliado no podría encontrar en este momento. Y que no esté dispuesto a colaborarnos. Bien puede marcharse de esta casa. Ya se lo dije a él, ahora te lo digo a ti. Bien, mamá. Haz lo que quieres. Y espero que la ayuda de Damián sea la que más te convenga. Aunque presiento que estamos frente a otro grave error. Que estás muy lejos de conocer a Damián y de sospechar quién es él. Les dije que no se arrepentirían si confiaban en mí y me esperaban un día más antes de tomar cualquier medida drástica. Yo soy un hombre de palabra que cumple lo que promete. ¿Trajo el dinero sí o no, señor Montero? Le pagaré toda la deuda. No le faltará ni un solo centavo. Doctor Vaquero, le he traído un cheque girado por mi esposa, que como ustedes saben es una persona respetable y muy acaudalada. Yo se lo hubiera entregado antes, pero tuvimos algunos inconvenientes y mi esposa, mi señora, no pudo girar el cheque. Bien puede examinar los documentos y además ver el monto de la deuda. La suma que le estoy entregando. ¿Qué clase de broma es esta, señor Montero? ¿Cuál broma? Está entregando un cheque en el cual nadie ha escrito nada. No puede ser. Permítame. No,
no puedo entenderlo. Le juro, yo mismo vi cuando mi esposa giró este cheque anoche. Inclusive, lo examiné en detalle una y otra vez para comprobar que no había ningún error. Es que ahora está en blanco. Posiblemente se equivocó de cheque y trajo otro. Aquí no hay nada más. Es este, doctor Vaquero. Es este porque no tengo más. No me desprendí de él en toda la noche. No me explico qué pudo haber pasado. Deja eso, Dora. Debo guardarlo muy cuidadosamente. Camilo no debe verlo. Porque es un regalo muy especial. Un regalo de Damián Ferrer. Tengo demasiados problemas que ya no sé cómo resolver. La cabeza me da vueltas. Tú prometiste que me ibas a mantener informado de todo y hasta el momento no me has dicho nada, Jimena. Fernando, es que he estado tan ocupada resolviendo mis problemas que no he tenido tiempo de llamarte. ¿O es que te estoy fastidiando? No, no, de ninguna manera. Te agradezco tu preocupación, pero ¿por qué no hablamos más tarde? De verdad, es que estoy atrasadísima. Ya me deben estar esperando en el estudio de grabación. Pero bueno, dime una cosa. ¿Cómo se encuentra Gabriela? ¿Qué está ocurriendo con ella y con ese señor Camilo Montero? Fernando, han ocurrido tantas cosas que no te las alcanzo a contar en un minuto. Señorita Crucia, buenos días. Ay, buenos días, Gilardo. ¿Ya llegaron todos? Todos, menos el director Alarcón. Esta carta llegó esta mañana para usted, señorita Crucia. La trajo un mensajero, junto con estas flores. Ay, le agradezco, Gilardo. Fernando, ¿por qué no conversamos a la hora del almuerzo? De verdad que me parece urgente que lo hagamos. Hay muchas cosas que tengo que contarte y que tú debes conocer. Adiós. Su nieta Jimena salió muy nerviosa para el trabajo. No pensaba ir, pero doña Gabriela la obligó, diciéndole que todos debíamos comportarnos normalmente, como si nada estuviera pasando. Estoy de acuerdo con Gabriela. Debemos simular que nos hemos resignado a nuestra suerte para que ese desgraciado no sospeche nada. No confío en lo que está haciendo doña Gabriela. Debí haberle pedido ayuda a cualquier persona, menos a Damián Ferrer. Te sientes muy intranquila, ¿verdad? Es natural, don Martín. ¿Cómo podemos esperar que ese hombre nos ayude en una situación tan grave? Él es tan peligroso como Camilo Montero. Se valió de engaños para tratar de casarse con Ruth. Nadie ignora la clase de hombre que es. Posiblemente tengas mucho de razón en lo que dices, pero con todo lo que sabemos de Damián Ferrer, hay algo en el que a mí me inspira confianza. Don Martín, ¿cómo? No sé qué será. Pero si Gabriela decidió recurrir a él, debemos aceptar su ayuda. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que Montero haga lo que se le dé la gana. Al mismo diablo me uniría para luchar contra ese miserable. Y Damián Ferrer tiene mucho de demonio. Eso es lo que se necesita para enfrentar a un ser tan depravado como Camilo Montero. Thank you.